No se podría haber quedado mejor día para vivir este partidazo en el Albaid Stadium. Lame González, estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Por si andaban despistados, les recuerdo que hoy empieza la acción en esta fase de grupos de este Mundial. En el choque de hoy, Inglaterra contra Estados Unidos. Pues aquí estamos con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la competición más importante del deporte rey, el Mundial. Cantamos ya el 11 de Inglaterra. Jordan Pickford ocupará el marco. Harry Maguire buscará imponerse en defensa con John Stones. Mason Mount tocándola junto a Declan Rice en el medio campo. Y como referencia, en ataque su delantero, el killer Harry Kane. Ahora Inglaterra estará de acuerdo conmigo, Paco, con los que dicen que su liga es tan competitiva que los jugadores luego les falta un poquito para darlo todo con la selección. A mí eso, Manolo, me parece una bacala. Antes se decía lo mismo de España. Ahora los ingleses hablan de vacaciones de Navidad de la Liga Española, que si descansan en invierno los alemanes. Te repito, Manolo, que para mí todo eso son milongas. Está la alineación de su rival. Mira, Paco, aquí tengo la formación del otro equipo y también va a jugar con 4-3-3. Sí, Manolo, un 4-3-3 con los tres centrocampistas en línea y los extremos abiertos para dejar espacio al punta. Cuatro años esperando este momento. Arranca la primera jornada de esta fase de grupos de la Copa del Mundo. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. Evita el peligro robando el esférico. Tres. Me parece que el protagonismo persigue al huracán Harry Kane. Está demostrando un dominio increíble del balón partido a partido. Ya le gustaría a más de un veterano tener el talento de este chico. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Al pase y puede haber contraataque. Ahí recibe el apoyo. El balón cambia de bando. Bellingham con la pelota. Bellingham. Es Foden. La toca para Kane. Ojito que se pueden poner por delante. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya. Chicharrazo al canto. Volvemos a ver la acción del gol. La defensa no se esperaba el pase al hueco de Harry Kane. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Kane. Harry Kane de nuevo. Harry Kane.
Pase para Foden. Menos mal que la ha cortado. Ferreira. El gol es suyo. Ajustado pero fuera de juego. Walker. Bellingham. Mount. Inglaterra busca una nueva ocasión, internándose en zona de peligro. Shaw. Mount en el área. Gol, gol, gol. Marca sin oposición. Remate a puerta vacía y para adentro. Un gol así lo mete hasta mi sobrino pequeño. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Ferreira. La posición cambia de camiseta. Zimmermann. Ferreira. La tienen ahí ya. Stone vuela peligro, madre mía. Gol, 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 gol. Recortan diferencias en el marcador y hay vida. Paco, el portero estaba como tú, por uvas. Yo creo que se esperaba otra cosa y el disparo le ha pillado por sorpresa. La toca Foden. Bellingham. Podría haber una buena ocasión. El equipo que bien mueve la pelota. El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. Va a necesitar apoyo para continuar. Que no, que el equipo rival la recupera. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Kane. Se apoya en Harry Kane. Bellingham va. Ojito que vuelve el peligro. El guardameta ataja el tiro. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Sterling. Pase para Foden. Es Foden. Se apoya en Harry Kane. Sterling. Recibe Rice. Bellingham va. ¡Qué bien la parada!
y luego ha conseguido atraparla. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Ahí está Pulisic. Centro taponado por Walker. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Tan solo un minuto de prolongación. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Final de la primera parte en el Albaite Stadium. Kane no está dando ni un respiro a la defensa rival. Ha sido uno de los protagonistas de su equipo en la primera parte, marcando un gol importantísimo para su equipo. Cuatro años esperando este momento. Arranca la primera jornada de esta fase de grupos de la Copa del Mundo. Es Foden. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han marcado gol. ¡Show! ¡Gol, gol, gol! ¡Marca sin oposición! ¡La tienen ahí ya! ¡Esto huele a peligro! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! Recortan diferencias en el marcador y hay vida. Bellingham va. El guardameta ataja el tiro. Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. ¡Kane! La recibe Pulisic. ¡Qué gran visión de juego! ¡Vaya parada acaba de hacer Pickford! ¡Ojito que sacan en corto! Impresionante acción defensiva, recupera el esférico. Bellingham. Atención a la contra peligrosa. El público ve una buena oportunidad. El pase se queda en el camino. Buena jugada defensiva. Pulisic. Stone recupera la pelota. Es Foden. A continuación Bellingham. Recibe Rice. Kane pisa área. ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Ahí está la repetición de ese centro. Y da igual los jugadores que presionen a Kane. Él siempre aprovecha su imponente físico para proteger la posesión, revolverse y acabar marcando como ha hecho en este gol. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1.
Zimmermann. Puede crear problemas si sigue avanzando. Pues no, al final el rival recupera el balón. 30 minutos para que esto acabe. Foden avanza al área rival con el balón en sus pies. A ver qué inventa. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Ojito que continúa la contra! ¡Es un gol cantado! Bien hecho, pero el peligro no ha acabado. ¡Se lo está pensando demasiado! La entrada era buena, pero será córner. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Prefiere construir la jugada y saca en corto. No quiere líos, pelotazo. Pueden recortar diferencia. Qué bien se la ha quitado. Pueden respirar tranquilo. ¡Qué bien lo vio! ¡Y golazo! Madre mía, en el banquillo están que echan humo. Menuda forma de defender. Qué pasividad. Qué desgana. Qué falta de contundencia. Esto es impropio de futbolistas de élite. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Rice. Conduce Sterling, que da miedo. Busca la portería. Para el portero. Saca el córner y balón al área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Sterling. Se apoya en Harry Kane. La sacó in extremis. El partido se detiene y se va a producir un cambio. La pone en corto. Recibe Rice. Pase para Foden. Corta el ataque y se lleva la pelota. Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Pues aquí se acaba la jugada. Se abren las opciones para la contra. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. Rice. No hay nada, se la ha quitado correctamente. Ferreira. Puede ser una buena oportunidad. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Mount. Es Foden.
Y ahí está Sterling. Le complican la vida al chaval. Robinson. Ferreira. Ojito con el contraataque. Buena jugada, hacen que parezca fácil. Puede ser el empate. Esa acción, Paco, vale su peso en oro. Y que lo diga Manolo, tiene medio partido en el bolsillo. El saque de esquina va al área y logran despejar el córner. Ahí está Pulisic. Reina. Qué bien se incorpora desde el lateral. ¡Buena! Pierden el balón a la primera. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Pues ya lo han visto, emociona hasta el último minuto. Y cómo se han abrazado todos tras el pitido final. Hoy es uno de esos días que Harry Kane ha hecho thriller al rival. Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria. Sin oposición. La tienen ahí ya. Esto huele a peligro, madre mía. Gol, 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 gol. Recortan diferencias en el marcador y hay vida. ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrar! ¡Qué bien lo vio! ¡Y golazo! ¡La sacó in extremis! El partido se detiene y se va a producir un cambio.